Chica Marioneta J nuevamente. Fausto, sí que eres un tonto, siendo tan astuto y viniste hasta aquí a ser arrestado. Lo lamentarás, Joey. ¿Lamentarlo? ¿Por qué lamentarme de algo que debí haber hecho hace mucho tiempo? Además, yo no tengo ningún antecedente. Aquí el único tonto eres tú. Oye, veo que eres una chica que aprende muy rápido. Amor desenfrenado. Oye, Lima. Lo siento, Marina. Oye, ¿podrías pasarme el sombrero? Bueno, hasta luego. Voy a salir a jugar. ¡Espera, Lima! Y no te olvides de pasar a comprar el pescado. Otra vez, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te sucede algo? No, no me sucede nada, pero quisiera saber si le hice algo malo a Marina. ¿A Marina? Sí, exacto, a Marina. No lo creo, tú has sido muy amable con ella hasta ahora. Eso mismo pensé. Pero Cereza, cada vez que me ve, ella busca la forma de evitarme. Es tu imaginación. Por cierto, ¿sabes una cosa? Ahora que Lima y Marina se fueron, tú y yo parecemos un matrimonio viendo partir a sus hijos. Sí. Y tú te vas
Y yo también ya tengo que irme a trabajar, mi amor. Pero antes de eso... ¿Qué estás haciendo, Taro? Cereza, eres irresistible. No, Taro, espera. Es muy temprano para eso. Cereza. ¡Oh! El piso está muy frío y tú tan apasionado. ¿Y ahora por qué estás tan exaltada? Zarzamora, ¿dónde está Taro? No está aquí, como podrás ver. Ya entiendo, Cereza. Volviste a soñar que estabas como Taro en una noche romántica. Y estoy segura de que la tenía en sus brazos y la besaba. ¡Diablos! ¡Taro, me dejó hablando sola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal, Lima? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Lima? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Lima! ¡Ay! Lo olvidaba. Cereza me dijo que pasara a comprar algo de salmón y un poco de... ¿Qué más me dijo que comprara? ¿Lo recuerdas? Hola, señor. Oye, Lima, dime algo. ¿Ella es tu hermana? ¡Adiós! ¿Eh? ¡Marina! ¡Cielos! No es muy amigable para ser una marioneta que vive con Otaru. ¡Oye! ¡Lima! ¡Hola, Otaru! ¿Cómo estás? ¡Mira, Marina! ¿Él es Otaru? Es muy desagradable. ¿Qué cosa? No me gusta su aspecto. Es muy diferente a nosotras. ¿Acaso te refieres a que nosotros somos marionetas y Otaru es un ser humano, Marina? A lo que me refiero es que él es hombre. ¿Hombre? Sí. Odio a los hombres. Me pregunto de qué estarán hablando. ¡Oye, ten cuidado! ¡Cielos! Por poco me arrolla ese barco. ¿Qué tienes, Marina? ¿Qué te pasa? ¡Ya regresamos! ¿Pero qué rayos fue eso? ¡Un ladrón! Creo que Otaru intentó hacerle algo a Marina. ¿Por qué no intentaste hacerle algo a mí, Otaru? ¿Qué dicen? No sé por qué tanto alboroto. No, por favor, no. Es imperdonable, Otaru. No deberías sentirte atraído por ninguna marioneta. Créame, yo... ¡No puedo creer esto, Otaru! ¿Por qué no has intentado algo conmigo? Si lo que deseas es un cuerpo... ¡Toma el cuerpo de Mitsurugi Hanagata! Y así sabrás de lo que te has perdido, mi amigo. ¡Ay, los detesto! ¡Viejo! Gracias por esos alimentos. ¡Los odio! Todos los hombres son... sucios. Desagradables. ¿Ya arreglaste a Tigresa? No totalmente. Tengo que arreglarla paso a paso y ver cómo se comporta con los demás. Pero estoy segura de que podré arreglarla. Por cierto, Lorelei, ¿qué le pasa a Marina? Marina, tiene circuitos vírgenes, ¿verdad? Si en verdad sus circuitos son de ese tipo, no hay nada de qué preocuparse. Está entrando a la edad de la pubertad y lo que le pasa es normal. ¿Pubertad? Es la etapa en la que las chicas se están convirtiendo en mujeres. Emocionalmente son inestables y encuentran a los chicos desagradables y repulsivos. Pero por otra parte, se vuelven muy sensibles por el chico que aman.
La pubertad, eso es. Mientras van creciendo, pasan por una serie de emociones encontradas entre el amor y el odio hacia los chicos, y al final se topan con el hombre que en realidad aman. ¿El hombre que en realidad amamos? Toparse con el hombre que amamos. Llegar a amar a alguien. Amar en verdad a un hombre. ¿Qué hay de ti, Lorelei? ¿Ya encontraste a alguien que realmente ames? Oh, no, creo que aún no. De todos modos, no se preocupen. Solo es cuestión de tiempo. El comportamiento de Marina cambiará cuando madure. Ah, ya entiendo. Gracias, Lorelei. Mientras van creciendo, pasan por una serie de emociones encontradas entre el amor y el odio hacia los chicos. Yo amo, es el señor Fausto. ¡La cena está lista! Aquí tienes mi señor Otaru. Gracias. Quiero la salsa de soya. Lo siento, Lima. Me voy a la cama. Son inestables y encuentran a los chicos desagradables y repulsivos. ¿Acaso Lima llegó a la etapa de la pubertad? ¿Por qué me ves? Lo siento, disculpen. ¿A dónde vas, Otaru? ¡Otaru! ¿Qué pasa, Lima? ¿Por qué le dije eso a Otaru? ¿Acaso me siento avergonzada de que me vea? ¿Por qué late mi corazón tan rápido? Esta no es la primera vez que veo que Lima se quita la ropa. Atmósfera de silencio e incertidumbre. Algo extraño está pasando entre Lima y Otaru. Ya lo creo que sí. ¡Ay! No soporto más esto. Me voy a dormir. Me siento extraña. ¿Será que ya no me agrada Otaru? No he cambiado mi forma de ser. Entonces, ¿por qué no les agrado a Marina y a Lima? Esta es una terrible angustia. Estoy muy confundido. ¿Qué debo hacer? No se verá bien si quito la mano ahora. Es Hanagata otra vez.
¡Ay, Sanaga! A todos los hombres les gusta vernos así. ¿No crees que me veo atractiva, Otaru? Escucha, lo que pasó con Marina me hizo reflexionar muchas cosas y debo aprovechar la situación, ya que Marina aún no entiende la relación de un hombre con una mujer. Así que déjame ensayar contigo para estar lista para el señor Fausto. ¿Qué? ¡No, claro que no! ¿Estás lista para la acción, Otaru? ¡Aquí voy! ¿Otaru? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¡Ay, no, no! Oigan, fue accidental. Por favor, no malinterpretes. ¿No malinterpretes qué? ¿Quieres decirme qué diablos querías hacer con Otaru? ¡Tu amo es Fausto! ¿No lo sabías? ¿Qué? Solo trataba de hacer un experimento. ¿Y por qué nos excluiste? ¡Yo también puedo quitarme la ropa! ¡Hola, corazón! ¡Te quiero, mi primor! ¡No puedo esperar para darte mi amor! ¡El amor entre hombres es normal, Otaru! ¡Ya basta, Sasabona! ¡Hágase esto! ¡Ya basta! ¡Los odio! ¡Los hombres son horribles! ¡Yo me puedo quitar la ropa! ¡Bueno, es que... ¡Mima! ¡Yo voy a hacer lo que quiera! ¡Otaru! ¡Ella puede hacer lo que quiera! ¡Ya basta! ¡Por favor, ya no! ¡No me toques! Pubertad. La palabra clave es pubertad. Es momento de que ponga en acción la estrategia de hacer el amor con Otaru. Voy a seducirte, Otaru. No soy la clase de chica que se queda esperando. Voy a hacerte gritar de alegría. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Estaba lista para todo. Tengo que entrenarme para el señor Fausto. Oigan, ¿por casualidad pasó algo mientras estaba dormida? Bueno, chicas, ya tengo que irme. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡No hay tiempo que perder! ¿Qué les pasa? Sentirme triste cuando pensaba en Otaru, pero ahora me siento... Ay, no lo sé. Me siento más desconsolada. En la pubertad una utiliza cualquier medio. ¡Oh! ¡Otaru, tú me amas! ¡Otaru, tú me amas! ¡Otaru, tú me amas! ¡Otaru, tú me amas! ¿Estás hechizándolo? ¡No me pilles! ¿Qué tal así? ¿O así? ¿O así? ¡Ay, estará bien así! ¿O así? ¿O así? ¡Ay, diablos! ¡No sé qué ponerme! Lince, ¿podrías decirme qué haces? No puedo quedarme aquí sentada y solo mirar, Panta. Llevaré a cabo otra de mis lecciones. ¿Lecciones? Después de todo, Otaru es un hombre y quiero usar técnicas para lograr atraer a Fausto. ¿Pero cómo puedo hacer mío al señor Fausto si ni siquiera puedo seducir a Otaru? ¿Qué? ¡Ahora entiendo! ¡Eso es! ¡También voy a seducirlo! ¿Con este? ¿Con este? ¿Qué tal este? ¡No! ¡Este no es este! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Mejor no! ¡Ah, Lima! Otaru. ¿Aún piensas en él? Todos estos días estuve viendo cómo tratabas de evadir a Otaru y pensé que sentías lo mismo que yo. Cuando me miró fijamente y cuando me tocó la mano en la mesa, me sentí tan avergonzada y consternada que en esos momentos no supe qué hacer y fue por eso que traté de evadirlo. Pero voltear cuando Otaru me está viendo y evitarlo a toda costa es una situación mucho más dolorosa, Marina. Deseo tanto que continúe mirándome y deseo estar a su lado el mayor tiempo posible. ¿Qué puede gustarte de un ser humano varón? Lo que importa es el amor. Y yo amo mucho a Otaru.
¿Lo amas? Sí, estoy feliz cuando está cerca de mí. Su calor corporal me hace querer gritar de alegría. ¿Te sucede eso? ¿Por qué él es tu amo? No lo creo. ¿Eh? Lo amo simplemente por cómo es y no por la posición que tiene ante mí. Y además, yo sé que le gusto mucho. Pero es desagradable. La pubertad. Las mujeres sí que son un misterio para mí. Tengo que esperar a que sean mujeres adultas. Estoy en casa. Hola, Otaru, mi amor. Dime qué tal luzco. ¿Eh? Ay, no, creo que el hechizo no resultó como yo esperaba. ¡Otaru! ¿Qué tal me veo con este nuevo sostén? El mío tiene encajes alrededor y es más seductor. ¡El mío dice mucho! Si quieres, te puedo mostrar otros modelos que compré. Yo te enseñaré los míos. Yo compré otros bikinis. ¡Basta! ¡Ni crean que Otaru va a fijarse en esa indecente y horrible ropa interior que insisten en mostrarle! ¿Indecente? Lo que pasa es que te da envidia. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Por favor, no! ¿Encuentras? ¿Quién les dijo que mostrando su cuerpo puede seducir a Otaru? ¡No es la única forma de ganar! ¡Claro que no! ¡Yo te pongo un poco! ¡Así no vayan a mi cuerpo! Lanzaste al suelo a Panta y a Zarzamora como si fueran plumas de ave. ¡Los odio! ¡Los odio! ¿Qué? Hay bolas de plasma a su alrededor. Nubes de plasma. Chicas, estoy bien. ¿Y tú, Marina, cómo estás? ¿Ah? Oh, parece que todavía no acepta a Otaru. Creo que seguirá odiando a los hombres mucho tiempo. Marina, ¿no crees que al menos deberías darle las gracias a Otaru? Bueno, te lo agradezco. No fue nada. Creo que deberías descansar de tanto ajetreo, Otaru. Usa mis senos de almohada. ¡Mis senos serán una almohada más cómoda para ti! ¡Qué le pasa! ¡Ya le dije que Otaru es solo para mí! ¿Qué les parece? Este es el cuento de nunca acabar. Espero que me dejen dormir. Si me quito el sostén, estarás más cómodo. Puedo darte un masaje para que te relajes. ¡Ah! ¡No quiere nada con ustedes! ¡Ya se los dije! ¡No! ¡Ay, es el colmo! ¿Quieren por favor dejar de pelear? ¡Ya!